Se vayan preparando. En Venezuela la versión oficial de los hechos no tiene nada que ver con la que se supone es la realidad en la que vive ahora Hugo Chávez. En el país hay un ambiente de incertidumbre que crece cada día más, mientras que la oposición luce ahora débil y disgregada, golpeada fuertemente por el gobierno. Hablando este fin de semana durante un encuentro bilateral con funcionarios brasileños en Caracas, el canciller venezolano Elías Jawa se refirió a una reunión que tuvo con un Hugo Chávez aparentemente en camino de recuperación. El día jueves tuvimos un bonito encuentro con el presidente Chávez en La en Habana. Nos recibió con música llanera en su habitación y estuvimos eh, intercambiando sobre lo que ha sido este proceso de revolución bolivariana. Sin embargo, la versión de Jawa contrasta fuertemente con un informe publicado por el diario español ABC, en el cual reporta que los médicos que atienden a Chávez en La Habana hablaron con su familia, con los hermanos Castro y con la cúpula chavista, dejándoles saber que el mandatario ya no está en condiciones de regresar para ejercer la presidencia de Venezuela. El diario dice que según fuentes en contacto con el equipo médico, Chávez ha perdido la voz por completo a consecuencia del tratamiento médico recibido. Todo esto eh, nos lleva a pensar definitivamente que el presidente... El presidente está en un estado muy grave. Se ha especulado que está hasta clínicamente muerto. O sea, el presidente está en un estado de coma. Pero a pesar de que Chávez lleva ya más de 60 días fuera del ojo público, hay quienes aún consideran que su regreso al poder es posible, pero como quien dice, con ajustes. Subieron el precio oficial del dólar, están haciendo todos unos ajustes para que no quede mal, eh, vamos a decir, el presidente, y él cuando regrese, no sea culpa de él. La semana pasada el gobierno anunció la devaluación del bolívar en más de un 30%, una medida con la que el chavismo espera reducir el déficit público, pero que pagarán, y nunca mejor dicho, los bolsillos de los ciudadanos. Un dólar pasará de valer 4,3 bolívares a 6,3, un ajuste en el tipo de cambio que hará inevitable la escalada de los precios. Deben tener problemas primero que nada con la, con la producción, con la importación. Con el dinero para conseguirlo, porque es un mercado bien surtido. Y hoy en día te sorprende de ver cómo están los anaqueles vacíos. El problema de la devaluación de la moneda es solo el último golpe sufrido por la sociedad venezolana, la cual ha visto su gobierno tambalearse en estos últimos días tras un fuerte incremento de los ataques y acusaciones en contra de la oposición por parte del chavismo. Una oposición que según algunos analistas se encuentra debilitada y dividida. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una usurpación de poderes exageradamente grave ante la impunidad de la OEA y de la comunidad internacional. Coincidencialmente con la fecha del Día del Amor y la Amistad, jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela han colocado buzones para que sus seguidores le envíen cartas de amor al presidente Hugo Chávez. Las urnas han sido colocadas en las principales plazas de todo el país y van a permanecer ahí hasta el 27 de febrero.